Estamos sometidos a lo que se llama el límite de gasto que fija esta propia ley orgánica. Y estamos sometidos porque hay una fórmula que no vamos aquí ahora a explicar. Nos mandan además cuál es la previsión de aumento con respecto a las cantidades que computan dentro de lo que es ese techo de gasto y solamente podíamos subir un 1,7, lo que nos lleva a un escenario de no poder sobrepasar para lo que es la entidad general es quitando los consorcios y los organismos autónomos, de 129.541.287 euros. ¿Esto qué significa? Que vamos a presentar un presupuesto que tiene mayores ingresos que gastos. Pero no nos queda más remedio porque tenemos que cumplir la ley. Ese es el escenario. Después ya digo, si hay alguna cuestión, ya entraremos a hablar más de este tema. Pero los presupuestos, como siempre digo, se presentan para algo. Los presupuestos son números que tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que tienen estos presupuestos? En primer lugar, seguimos dando cobertura a todos los servicios que venimos prestando desde la Diputación, que son bien nuestra competencia o bien nos la han delegado, pero además con estándares de calidad. ¿A qué me quiero referir? Aquí todo el mundo dice, yo no he dejado de hacer, pero con los recortes, los estándares de calidad realmente, o incluso la zona o el sector al que va dirigido, ha quedado bastante mermado. Nosotros no tenemos ningún recorte en ninguno de los servicios y vamos a seguir prestándolo, ya digo, con esos mismos estándares. Además, afianzamos nuestro compromiso con los municipios medianos y pequeños, puesto que ya veréis, y a lo largo del presupuesto, multitud de acciones van dedicadas precisamente a ese campo de acción de los municipios menores de 20.000 habitantes. Un apartado importante también en este presupuesto es que seguimos también firmes en nuestro compromiso con lo que más lo necesitan, con lo que peor lo están pasando, con la solidaridad, con la igualdad. En una palabra, queremos seguir garantizando dentro de lo que es también nuestras competencias o de lo, sin ser nuestra competencia, en lo que hasta ahora estábamos, garantizando la cobertura social.